Queridos amigos, en esta oportunidad, Bangkok. Hemos llegado a la capital de Tailandia. En esta oportunidad, una visita de paso para empalmar para Camboya. Dirigiéndonos al centro de la ciudad. Vemos, sigue habiendo motos, pero a niveles normales. Bueno, en este caso no vemos ninguna. No vemos motos como veíamos en Vietnam, en Indonesia y en Vietnam, pero más que nada en Vietnam. Aquí tenemos otro puente, muy colorido. Numerosas, tanto autopistas como líneas de ferrocarriles aéreas. Acá una torre muy moderna. Líneas de colectivos, tuk-tuk, taxis de distintos colores, unos verdes y amarillos, otros fucsias, otros anaranjados. Acá vemos claramente una estación del metro, donde va la gente caminando ahí. Y unas líneas del metro, la que va para un lado y la que va para el otro, una abajo de la otra. Y el metro. También hay una pasarela para cruzar la calle. Aquí viene el metro precisamente. Center Siam, un shopping. Bueno, esto es el centro de Bangkok, o al menos es lo que creemos. Esto es estación de metro, entrada a shopping. Un aire parecido a Kuala Lumpur, pero parece mucho más populosa Bangkok. Carteles de la calle, indicadores de los nombres de las calles, de los barrios, están todos con el alfabeto tailandés, con lo cual nos es imposible reproducir ni siquiera un sonido. Esto es el movimiento de domingo. Hoy es domingo 9 de enero. Tendremos oportunidad seguramente de ver un movimiento de un día semanal. Bueno, esto es claramente una zona comercial, una zona de shopping. Acá tenemos lo que parece ser otro. Calor en Bangkok, el sol pega bastante fuerte, el cielo despejado. Vemos un avión allá arriba, arriba de, o rozando los 35 grados, tranquilo, la sensación térmica. Así la bandera que flamea. Bueno, el shopping es un bálsamo importante. Al calor, claro.
Bueno, acá tenemos este pasadizo que sale seguramente a la avenida y a donde estaba la estación de tren. Ya estamos caminando por una calle paralela. Tenemos otra torre linda. Esto que tenemos acá es la calle Cao San Road. Un lugar muy concurrido, con mercados, con puestos, con tuk-tuks que andan dando vuelta, el típico transporte de motitos que ya hemos tenido oportunidad de bueno, son nuestras primeras impresiones de la capital tailandesa, en un primer momento de paso hacia Camboya, hacia los templos de Angkor. Después volveremos, pero bueno, mientras tanto estamos conociendo acá los alrededores de este barrio, que es donde nosotros estamos parando. El centro está bastante lejos. En este mercado callejero vamos a comer falafel, que es una pasta de garbanzos que se fríe, como estamos viendo ahí. Hacen la bolita con ese aparatito y la fríen. Después hacen una especie de sándwich, baguette o en otro tipo de pan más redondo. Bueno, según nuestro mapa, esta sería la Samson Road. Ahí nomás, a 100 metros, está la Cao San Road, donde estábamos antes. Acá tenemos una especie de parque. Este barrio está bastante alejado del centro, pero es muy bonito, muy pintoresco. Acá otra calle con muchos mercados. El sol bien presente en Tailandia. Acá muy lindo adornado con esas banderitas. Esta otra calle. Varios puentes. Allá a lo lejos vemos más. Monjes son algo característico acá en Tailandia, tienen un respeto importante, les guardan asientos determinados en los autobuses, y bueno, son culturas. Acá de esta avenida que veníamos caminando, tomamos esta callejuela, ya esta callejuela más residencial, como claramente se ve. La contra que tiene este barrio es que queda alejado del centro y que no está cerca tampoco de las líneas de transporte ferroviario. Pero no es muy caro, según lo que estuvimos viendo, ir en tuk-tuk o en taxi hasta el centro. Sale $2. Aquí tenemos el final de la callejuela. Y nuestro reducto en Bangkok. Tailandia se convierte en el cuarto país de nuestro periplo y estamos en su capital. Bueno, seguimos explorando esta calle tan linda. Bueno, una buena cantidad de anglosajones, muchos de ellos entregándose gloriosamente a la bebida. Bueno, hemos tenido nuestro primer día en Bangkok, hemos recorrido apenas algunas partes, pequeñas partes. Estaremos poniendo proa hacia Camboya. Después esperamos volver a la capital de Tailandia y seguir recorriéndola.